Pero bueno, con el favor de Dios, todo mejorará. Mira, entonces Entonces, arrancamos. arrancamos. Ok, vamos. At Tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this page because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from Tintaleo.com. Mi nombre es Hugo Bravo y quiero invitarlos a que formen parte del curso de ética para la empresa. En este curso aprenderán algunas herramientas que sirven de guía para identificar potenciales dilemas que deben plantearse y responderse y algunos principios para resolverlos. La importancia de estar atentos y vigilantes de manera que podamos evitar caer en acciones deshonestas y cohonestarlas una vez que las hemos identificado. También aprenderán la relación que hay entre la ética y el liderazgo y la relación de ambos en pro de la cultura y el éxito empresarial. En este curso les compartiré mi experiencia durante más de 20 años trabajando en una empresa transnacional y en varios países de Latinoamérica como Venezuela, Puerto Rico, Chile y Brasil. ¿A quién está dirigido este curso? A todas aquellas personas preocupadas por su formación personal y profesional que quieran expandir sus conocimientos sobre la ética y la empresa. Este es un curso que apela al sentido común de las personas que intuyen que ser ético es más que estar al margen del mal, que saben que haciendo el bien se hacen mejores seres humanos y además ayudan a su entorno a ser cada vez mejor. No esperes más, inscríbete ya. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a No Callaré. Este miércoles 29 de noviembre del 2023 y con un invitado muy especial. Lo hemos tenido en otras oportunidades. Él es Alejandro Peña Esclusa, escritor venezolano, expreso político, autor de varios libros, siendo quizás los más, yo no quiero decir que los más importantes, pero sí los que han tenido mayor acogida, son los dos últimos, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo y Los Fraudes Electorales del Foro de Sao Paulo. Alejandro tiene ya varios días haciendo una gira por Europa Central, específicamente Hungría, Eslovenia, y él me corregirá si hay otro país más por el cual se va a trasladar. Pero ha estado en varias ciudades, ha estado en las capitales de estos países, ha estado en ferias de libros, ha estado en escenarios importantísimos, ha sido recibido e invitado por gobiernos, oposición, para hablar precisamente de un tema que afecta no solo a América Latina, sino al planeta. Lo hemos visto en los últimos tiempos, digamos, con tres hechos históricos. El primero, la invasión de Rusia a Ucrania. El segundo, esto que más recientemente ha sucedido, que ha sido la violación de Hamas al territorio israelí, asesinando a cientos de israelíes que estaban y se encontraban en un festival de música por la paz y luego entrando a las casas y lamentablemente acabando con la vida de familias enteras. Y hay otro suceso, digamos que lo vemos y lo seguimos con detenimiento, que es la posible anexión de Taiwán a China y la penetración económica de China en América Latina y en otras partes del mundo. Todo esto, sin duda alguna, para afectar, cambiar los valores judío-cristianos de la civilización occidental. De eso se trata estos libros de Alejandro Peña y ese es el tema que él ha llevado a Europa Central. ¿Por qué, además, todo esto está íntimamente ligado y relacionado y diríamos que hasta trabajan en sinergia con el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista? Por eso lo tenemos hoy aquí, para que nos comente precisamente cómo ha sido la acogida en estos países y por qué
les llama tanto la atención este tema, porque yo te he seguido por las redes, te he seguido por los medios, Alejandro, y he visto la acogida y la atención de la gente, la cantidad de medios de comunicación que han cubierto tus exposiciones. Y bueno, a mí, en lo particular como venezolana, me llena de orgullo, pero por el otro lado, como periodista y como ciudadana, me llama mucho la atención que algo que quizás no es tan lejano, como es Europa Central, esté tan impactado con el tema y lo acoja de esta manera. Bienvenido, Alejandro. Yo sé que es muy tempranito por allá, y yo te agradezco por eso, porque sé que tienes que viajar. Te agradezco que nos hayas atendido el día de hoy. Bueno, al contrario, Nito, yo estoy feliz de que me hayas invitado una vez más a tu programa, No Callaré. Y en efecto, estoy aquí en Budapest, capital de Hungría. En esta oportunidad estoy haciendo una gira por dos países, pero continuará hacia otros países más adelante. En estos dos casos son Eslovenia y Hungría. Y estas giras tienen una característica que no solamente doy charlas y hago presentaciones de mis libros que han sido traducidos al esloveno y al húngaro en la capital, en el caso de Eslovenia, Liubliana, y en el caso de Hungría, Budapest, donde me encuentro en este momento, estoy en Budapest, sino que me desplazo cada día a un pueblo, a una ciudad distinta, donde tienen preparado pues charlas con medios de comunicación, bastante gente, sobre todo jóvenes. Eso me ha parecido muy interesante. Oye, Y he podido aprender. qué buen dato ese, que los jóvenes estén interesados en el tema, ¿no? Claro, porque también hay universidades involucradas en la invitación e institutos. Por ejemplo, en el caso de Hungría está el Matthias Corvinus College, se llama. Matthias Corvinus es un personaje histórico de Hungría y hay una colegium o institución educativa y una universidad también con ese nombre. Y estos me han invitado. Hoy, por ejemplo, voy a la Universidad de Corvinus a hablarle a jóvenes estudiantes de asuntos internacionales, ¿no? Y dime una Entonces, cosa, voy a. Dime. discúlpame este inciso, ¿y en qué idioma les hablas? Porque tú no hablas húngaro o también hablas húngaro. No, no, no. Es un idioma sumamente complicado. El esloveno también, pero afortunadamente mucha gente habla inglés. Yo, por suerte, por fortuna, tuve la oportunidad de estudiar 2 años en los Estados Unidos. Entonces yo me desempeño bien en inglés y hay traductores o mucha gente entiende el inglés, así que me he podido comunicar de esa manera. En algunos casos hay traducción simultánea con aparatos, Uy, qué en bueno. otros casos pues tengo que hacer una exposición un poquito diferente porque hablo y hago una pausa, entonces me traducen y así sucesivamente. Y estas conferencias, estas charlas, siempre terminan con preguntas del público. Lo que quieran preguntar, yo con mucho gusto les respondo. Por cierto, Nito, siempre hablo de Venezuela, pongo fotos de Venezuela, lo que está pasando, la crisis humanitaria, las protestas. Así que, bueno, yo llevo a Venezuela en mi corazón, por donde viajo y explico nuestra situación, y yo creo que esto va a tener consecuencias muy positivas, porque generalmente quienes dominan la opinión pública en los medios de comunicación y en las redes sociales de Europa son izquierda, incluso pues izquierdistas latinoamericanos que viven aquí. Y de nuestro sector, el sector democrático, no hay vocero que explique nuestra realidad. Entonces yo siento que estoy rompiendo esa matriz de opinión según la cual pues la izquierda en América Latina lucha por justicia social y por los pobres. Yo estoy explicando cuál es la realidad y la gente, bueno, sorprendida y agradecida con esta explicación. Fíjate que eso que me acabas de comentar, aquí hay una nota que por supuesto se tradujo gracias al traductor de Google, ¿no? Porque está escrita en húngaro y dice Sol Nemeth, yo no sé si se pronuncia así, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, habló en una de tus charlas, ya va que se me fue la nota, dice, habló
de las estructuras comunistas son tan extensas, tanto en el tiempo como en el espacio, tanto así que sobreviven a todo como una cucaracha congelada en el hielo. Eso son palabras de él. Pero al presentarte, dijo que eras un hombre muy valiente, que compitió contra Hugo Chávez como candidato presidencial en Venezuela, que fuiste incluso a prisión por tu participación política, y entre los consejos que das en el libro para la lucha contra el comunismo, destacas detener el avance visible de la izquierda en las universidades y en el espacio cultural, así como fortalecer la fe religiosa. Ese comentario me llama la atención. Bueno, sí, mira, en estas charlas que yo doy, las presentaciones las hacen, bueno, personas muy importantes en muchos casos, no solamente mis editores, en cada país hay editores diferentes, sino también vienen personalidades, pues, que asisten a mis charlas, ellos toman la decisión de presentarme, decir unas palabras. De paso, estas palabras se difunden en los medios de comunicación, como tú mismo pues, acabas de leer en esta nota publicada en los medios húngaros. Eso fue justamente anoche cuando presenté la Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo en húngaro, en un instituto donde también habían varios representantes de los medios de comunicación. Pero saben, ellos, de ti, pues, saben de tu lucha, eso es lo que más me llama la atención, saben quién eres específicamente. Pero además, fíjate qué interesante, toman la importancia en ese libro, que ya yo me lo he leído varias veces, de cómo la izquierda avanzó precisamente porque, digamos que los demócratas abandonaron precisamente la cultura, las universidades, los institutos educativos, y por allí penetraron y fueron adoctrinando. Bueno, en efecto, yo explico en el libro que el comunismo, cuando cayó la Unión Soviética y se derrumbó el muro de Berlín, ellos decidieron en todas partes, pero en Iberoamérica también, pasar a otra etapa. Y en lugar de hablar de lucha de clases, eliminación de la propiedad privada, capitalismo de Estado, porque eso ya no tenía sentido porque se había derrumbado, entonces tomaron otro aspecto del marxismo, que es el marxismo cultural. Y en esto se basaron en las teorías del fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, quien proponía, en lugar de controlar con balas y tanques y fusiles, como lo había hecho Stalin en Rusia, él estuvo en Rusia y criticó el comunismo se imponía con las armas, él decía, no, mira, primero hay que manipular las mentes, hay que controlar el pensamiento para poder, digamos, dominar a las sociedades sin necesidad de la fuerza, sin necesidad de la represión armada. Y estas ideas de Gramsci fueron retomadas por una organización, una corriente de opinión conocida como la Escuela de Frankfurt, que escribió centenares de libros para demoler la civilización cristiana occidental y obtener lo que Gramsci llamaba la hegemonía cultural. De esto en Europa lo saben muy bien porque pues, tienen mucha influencia de estos autores de la Escuela de Frankfurt. Por cierto, aquellos que no hayan oído estos términos lo pueden leer en mis libros. Lamentablemente en Venezuela no está disponible a la venta en librerías, en Colombia sí, en Chile sí, pero en Venezuela se puede conseguir por Amazon, ya sea la versión Kindle, o sea online, o la versión impresa. Entonces, ahora, aquí en Europa sí. No, lo que te quería preguntar era, ¿conocen los húngaros, los eslovenos, lo que es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla? ¿Realmente sí saben de lo que tú estás hablando? ¿Lo conocen? ¿Lo han oído? Bueno, mira, modestia aparte y con mucho orgullo como venezolano, digo que ahora sí lo conocen, pero eso es gracias a la labor que yo he venido haciendo y a la distribución de mis libros en varios idiomas. En Eslovenia, por ejemplo, los dos libros son bestsellers, pero particularmente el de la Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo ha tenido mucha, mucha difusión. El libro en sí, que se ha vendido muy bien, pero también ha tenido gran cobertura en medios. Me han hecho entrevistas en televisión, han hecho reportajes especiales, videos sobre el Foro de Sao Paulo, videos sobre la Escuela de Frankfurt.
Es decir, yo he tenido. Ven un peligro para Europa. Entienden que estos son organizaciones que van por todo, que empezaron quizás por América Latina, que se han expandido en América Latina, aunque como tú nos explicabas en la cumbre de Madrid que estuvimos juntos hace una semana, viene como una ola de retroceso, pero bueno, oye, pero como lenta, ¿no? Estamos un poco como angustiados con todas las cosas que vemos en la región. Ellos entienden que hay una punta de playa en Europa, que lo que está pasando en España tiene mucho que ver con esto, que no hay un país que esté a salvo de estas organizaciones, que son organizaciones transnacionales criminales. Bueno, sí lo saben por dos motivos, porque ya es público y notorio que el foro de Sao Paulo, particularmente Chávez, Correa y Evo Morales, crearon un partido en España muy conocido que se llama Podemos, pero eso no fue el único. El foro de Sao Paulo creó el partido de izquierda en Eslovenia, de izquierda radical, que se llama Levica. Levica en esloveno, Levica, se pronuncia porque la C se pronuncia como S. Fue creado por el foro de Sao Paulo, el foro de Sao Paulo y, digamos, Venezuela y en otros Eslovenia. Gobiernos. Tú me estás hablando que fue creado en Eslovenia. Eslovenia, sí. El partido Levica. Increíble. Pero también ha financiado, como ha trascendido en los medios venezolanos, partidos como Syriza en Grecia o Cinco Estrellas en Italia, o es decir, el foro de Sao Paulo se expande y no solamente a través del financiamiento, sino a través de sus aliados. Recuérdate que el grupo de Puebla, el foro de Sao Paulo es una alianza de partidos políticos latinoamericanos, pero el grupo de Puebla, que es su hermano mayor, tiene, digamos, aliados, personalidades ya en España y en Portugal. Hay miembros del partido PSOE, el Partido Socialista Español, que son miembros del Grupo de Puebla. Y después viene el hermano más grande todavía, que es la Internacional Progresista, que tiene redes en toda Europa y que tiene redes en los cinco continentes, y que personas como Gustavo Petro, Rafael Correa, son miembros de la Junta Directiva de la Internacional Progresista. Es decir, que aquí cada vez más en Europa, sobre todo en Europa Central, y ya voy a explicar esto, están abriendo los ojos respecto a que la izquierda latinoamericana está infiltrando a través de sus aliados, con sus métodos, nuevos métodos que han desarrollado en ese laboratorio que se llama Iberoamérica, está infiltrando todo Europa. ¿Y por qué en Europa Central son más conscientes, son más sensibles? Bueno, porque estos son los países que hasta hace apenas 30 años estaban dentro de la cortina de hierro. O sea, tú hablas aquí, Nito, con una persona de 40 años, 45, 50, y vivió todo el comunismo y la bota soviética, la dominación soviética. Lo recuerda, sabe que sus familiares fueron perseguidos. Son mucho más conscientes sobre el peligro del comunismo que aquellos que viven, pues, en España, en Francia o en Italia. ¿Y cómo países que vivieron esa tragedia, mejor dicho, ¿cómo puede penetrar el comunismo otra vez unos países que sufrieron esa bota de represión, ese dolor, esa mortandad que hubo? ¿Cómo pueden penetrarlo? ¿Cómo se disfrazan ahora? Porque tienen que presentarse de manera distinta, te pregunto. Bueno, es que justamente lo que explica mis libros es que esta segunda ola de la dominación comunista mundial no está basada como aquella de la cortina de hierro en la represión, en las armas, en las botas, en las balas. No, este es mucho más inteligente. Está basada en Gramsci, está basado en la guerra cultural, en la utilización de la cultura, de los medios de comunicación y la educación para lavarle el cerebro a la gente, para hacer ingeniería social, sobre todo a los más jóvenes. Aquellos que no recuerdan cómo fue la dominación soviética o el comunismo. Entonces, ¿qué utilizan? Bueno, todas estas, yo explico, le dedico un capítulo a cada tema de ingeniería social en mi libro, en la guerra cultural del foro de Sao Paulo, que dominan a través del,
del relativismo dominan a través de la teología de la liberación, del ecologismo radical o la histeria climática, como muchos la llaman, a través de la ideología de género, a través de la campaña contra la vida, o sea, el aborto, a través de la legalización de las drogas. Ellos lo que quieren es que nuestros muchachos estén fumando droga y pegados al TikTok todo el día y que no tengan capacidad de análisis, de pensar, y sobre todo que no piensen que están hechos a la imagen y semejanza de Dios y que tienen la capacidad creativa de hacer maravillas. O sea, no quieren que haya una juventud optimista, pensando en el futuro, pensando en hacer grandes cosas, en como por ejemplo, como ocurría cuando éramos jóvenes, pues conquistar la luna, el espacio. No quieren eso, quieren que estén diciendo, bueno, el mundo se va a acabar, el clima está por terminar de destruirse, que no hay futuro, así que vamos a disfrutar el ahora. Eso es lo que el marxismo cultural quiere hacer con nuestros jóvenes y por eso tenemos que estar muy motivados para defender a la sociedad de esa nueva forma de dominación que, en mi opinión, es mucho más cruel que la de las armas. ¿Y cómo ha sido la acogida del público en general? ¿Y cuál es la pregunta recurrente, si hay alguna, o qué es el tema que más te tocan, la pregunta que el público quiere que le responda? O sea, porque eso me parece importante, ¿no? ¿Qué es eso que les llama la atención? Bueno, lo primero que te digo, Nitu, es que al final de las conferencias que yo doy, se queda mucha gente haciendo fila para que yo les ponga una firma o una dedicatoria en los libros. Mucha gente los compran, pero quieren hablar conmigo, me hacen preguntas aparte, me felicitan, algunos pues se quieren tomar fotos conmigo, me abrazan, como que si me conocieran de toda la vida. Pero yo creo que el sentimiento más generalizado es el de agradecimiento por parte de ellos de que yo esté hablando de estos temas por la defensa de la familia, de la cultura, de sus naciones, que yo esté atacando pues a esta nueva forma de guerra que es la guerra cultural. Y ese es curioso, Nito, porque el que se siente agradecido soy yo. Yo les agradezco que vengan a mis charlas, que llenen los salones, que te haya tanto ánimo, que todos pregunten. Entonces, mira, hay mucha, mucha interacción, mucha interacción. Y no le llama la Por ejemplo, atención, perdón, no le llama la atención que sea un latino, un latinoamericano, un venezolano, que sea el que esté en esta tarea. Te pregunto, ¿conocen, saben lo que quién fue Hugo Chávez, quién es Nicolás Maduro? ¿Conocen la realidad venezolana? Te preguntan por eso. bueno, mira, yo creo que, y esto es un mensaje para todos nuestros compatriotas venezolanos, no es casual que sea un venezolano el que esté dando estas charlas aquí. Porque mira, Venezuela ha sido un conejillo de Indias de la izquierda internacional. Han sido muy malos y muy crueles con nosotros los venezolanos. Nos han hecho de todo. Nos han creado una crisis humanitaria terrible, la más grande y la más fuerte de la historia de nuestro continente. Nos han hecho fraude electoral, nos han dominado a través de proyectos de ingeniería social. Es verdad que el Foro de Sao Paulo ha hecho de las suyas en todo el continente y sobre todo Cuba ha sido pues realmente una víctima de esto, pero los nuevos métodos de dominación del Foro de Sao Paulo han sido desarrollados en Venezuela. Esto de que la tercera parte de nuestra población se haya tenido que ir del país sin quererlo hacer y que haya tantas familias fracturadas, muchos padres solos o abuelos y sus hijos fuera, esta es una maldad que no tiene nombre ni. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, todos los venezolanos, somos expertos en esto. En mi caso, pues yo porque me dedico a esto y lo he estudiado, pero cualquier venezolano, nada más que explica su vida, su situación, su testimonio, y ya eso es una gran enseñanza para cualquier otro pueblo del mundo. Y como dice la contraportada de mi libro en húngaro, yo digo, mira, yo hablo de esto porque yo quiero que a ustedes jamás les pase lo que nos pasó a nosotros, los venezolanos. Y yo finalizo este mensaje diciendo que este dolor
este sufrimiento, este sacrificio que nosotros como venezolanos estamos experimentando, esto va a tener su recompensa, esto se va a revertir, mucho vamos a poder venezolanos regresar a nuestro país, como yo también lo quiero hacer. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener constancia y sobre todo tenemos que tener confianza en Dios, que Dios no nos abandona a pesar de que todo se ve negro. Pero los procesos históricos son así y después uno saca aprendizajes y esto va a hacer de Venezuela un mejor país y Venezuela va a ser un ejemplo para exportar, así como ahora está exportando la dominación, el día de mañana exportará la liberación, el bien, el desarrollo y la bondad. Ya estamos terminando, Alejandro. ¿Tú te imaginaste cuando estuviste en la cárcel los 10 años de silencio a que te obligó el régimen? Cuando te tuviste que ir del país de la manera que saliste, ¿tú te imaginaste que tú ibas a estar en esto? ¿Tú te lo planteaste realmente alguna vez? Bueno, a ver, estamos en noviembre, próximo a diciembre. Si tú me hubieras preguntado hace un año que mis libros iban a ser traducidos al polaco, al húngaro, al esloveno y que yo iba a estar dando giras por Europa Central, yo te hubiera dicho, sí, tú estás soñando. Eso es imposible. Entonces, esto de nuevo regreso al mismo mensaje, ¿no? Los caminos de Dios son insondables, uno no sabe por dónde lo llevan a uno. Y aquí estoy, yo realmente me siento feliz, me siento orgulloso como venezolano, como latinoamericano de hacer lo que estoy haciendo. Y siempre hay que tener confianza que se abren nuevas puertas donde uno ni siquiera se lo imaginaba, como es el caso que te acabo de decir. Pero hay que tener confianza en el futuro y que las cosas, a pesar de las dificultades, se puede mejorar. Qué bueno escucharte con ese entusiasmo. ¿Cuántos días más vas a seguir por allí de gira? Bueno, ya estoy terminando porque han sido 10 días muy intensos de todos los días viajo a una ciudad distinta o a un pueblo distinto. A mí me gusta ir a esos lugares pequeños porque la gente es muy auténtica, muy natural, ¿verdad? Pero también voy a las ciudades y termino mi gira. Hoy tengo una conferencia, como dije, en una universidad. Mañana otra vez viajo al interior del país y ya el viernes termino. Bueno, y entonces me imagino que tendrás un descanso, pero que no vas a parar, ¿no? Bueno, es que uno podría decir, bueno, estás cansado, pero es que a mí me gusta tanto lo que hago que para mí yo quisiera que esta gira continuara, más días, pero para poderlas hacer tiene que haber un periodo de estudio, un periodo de desarrollo, un periodo de hacer láminas, un periodo de desarrollar nuevos proyectos intelectuales, porque yo regreso quizás a estos mismos países y ya no puedo repetir lo mismo. Tengo que estudiar un poquito de la historia de cada nación, dependiendo del país donde voy, la situación política de ese país. Entonces, cada una de estas giras requiere una preparación intelectual y si por mí fuera yo estaría dando charlas todos los días, pero entonces así no es como funciona. Tiene que haber una parte de preparación y una parte de despliegue, de desarrollo. De verdad, Alejandro, ya para terminar, de verdad, verdad, con el corazón en la mano. ¿Tú tienes fe en que esta guerra cultural la vamos a ganar? Mira, yo no sé qué va a pasar, si vamos a triunfar o no, pero ¿cómo lo veo yo? Mira, nosotros, los seres humanos, tenemos un deber que a la vez tiene que convertirse en una alegría, que es poner nuestro granito de arena en la lucha. Pero nosotros no somos los que decidimos el futuro. El Señor de la historia es Dios. Nosotros somos privilegiados en tener un rol en ese gran engranaje que es el engranaje de Papá Dios. Entonces, si nosotros como una pequeñita tuerca hacemos nuestro trabajo y cada quien hace lo mismo, entonces tenemos la alegría de participar en ese gran triunfo que es el triunfo de Dios que nos ha prometido. Él nos ha prometido que el mal no va a triunfar sobre el bien, sino todo lo contrario. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Yo no sé, pero yo sé que el bien triunfa sobre el mal. Gracias, Alejandro, de verdad, por habernos dado estos minutos. Sé que estás bien, bien enredado, pero te lo agradecemos enormemente. Te deseamos
todo el éxito del mundo. Que sigas dando estas charlas, que sigas contándole a la gente lo que hemos pasado en Venezuela, lo que seguimos sufriendo en Venezuela, y para que efectivamente, como tú mismo nos dijiste, esto no se repita en ningún otro país. Gracias de verdad. No sé si tienes algún mensaje final. Bueno, a ti, y tú, sigue adelante con tu trabajo, con tu ánimo, que tú también pones pues, tu grano de arena, tu pequeño engranaje en esa gran maquinaria. Y lo mismo a todos los demás, tengan fe, tengan optimismo y tengan confianza en el futuro y sobre todo confianza en Dios. Bueno, muchos saludos y muchas gracias. Gracias, Alejandro, gracias de verdad. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.